De a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Buenas tardes, señor diputado presidente. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Cuarto, lectura de la correspondencia recibida. Quinto, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 16ª Legislatura del Estado. Sexto, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 16ª Legislatura del Estado. Séptimo, lectura de la iniciativa de ley de protección y fomento apícola del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Linda Saray Cobos Castro, por la diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez y por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, por la diputada María Cristina Torres Gómez y por la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta, secretaria y vocales de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la 16ª Legislatura del Estado. Octavo, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona la fracción 19 al artículo 2, artículo 2 bis, fracción 7 bis al artículo 5 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Quintana Roo, adición de la fracción 25 del bis del artículo 18 nonis, modificación del texto del capítulo 3, adición del artículo 172, ter, 172, cuater y título 12 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y modificación a la fracción 7 y al párrafo de referencia de la Fiscalía Especializada en materia del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 16ª Legislatura del Estado. Noveno, lectura de la proposición de conjunto de acuerdo mediante el cual la honorable 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum, todos del Estado de Quintana Roo, para que en ejercicio de sus facultades den cumplimiento al ordenado en el artículo 3 transitorio del decreto 160, por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, emitida por la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo en materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, audiencias vecinales, consejo consultivo ciudadano, comités ciudadanos y comités de vecinos en los términos que establezca la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como para instalar los consejos consultivos ciudadanos y los comités de vecinos, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo e integrante de la honorable 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Décimo, clausura de la sesión. Secretario, es cuanto. Diputado presidente. Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Reina Areli Durán Obando. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputado Roberto Herales Jiménez. Presente. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Presente. Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de 5 diputados a esta sesión de la Comisión Permanente. Habiendo quórum, se instala la sesión de la Comisión Permanente, siendo las 13:05 del día 21 de diciembre del 2021. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, la lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Diputados, en virtud de que fuera remitida con oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa de su lectura. Diputado secretario, sírvase someter a votación económica la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada. Le solicito a los diputados que están a favor levantar la mano.
Informo a la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior. ¿Algún diputado tiene alguna observación? De no ser así, diputado secretario, solicito someta a votación el acta de la sesión anterior. Se somete a votación el acta de la sesión número 1, celebrada el día 15 de diciembre del año 2021. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. A favor. Diputado Julio Efraín Montenegro Aguilar. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a favor. Informo a la presidencia que el acta fue aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. Diputado secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Correspondencia, copia del escrito 10 de diciembre de 2021... miembros del Comité de Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del H. Ayuntamiento de José María Morelos Quintana Roo. Copia del escrito mediante el cual remiten para conocimiento la 16ª legislatura la solicitud de estatus fiscal y de seguridad social de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de José María Morelos Quintana Roo. Para conocimiento de las y los diputados integrantes de la 16ª legislatura del Estado. Oficio número AESII, diagonal 2765, diagonal 2021, 16 de noviembre de 2021. Licenciado Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de seguimiento, informe e investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Oficio mediante el cual informa el estado de trámite de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 2012 a 2020, primera entrega. Remitas a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos conducentes. Circular número 2, diagonal LXB, 14 de noviembre de 2021, Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Circular mediante el cual comunica la instalación e integración de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase dar trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Como bien sabemos, el pasado 14 de junio del año 2019, se publicó en el periódico oficial del decreto 302, por lo que se expide la nueva ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en lo relativo a regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como la concerniente a los procedimientos legislativos, mismo que entró en vigor con la instalación de la 16ª legislatura. Toda vez que ya han sido instaladas las comisiones ordinarias, se considera necesario adecuar el reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ya que la última reforma a dicho instrumento jurídico fue mediante el decreto 048 publicado el 10 de marzo de 2017 en el periódico oficial del Estado y actualmente se encuentra obsoleto, pues no está con relación a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Al respecto, el marco reglamentario contiene y contempla la metodología procesal y refuerza jurídicamente la ley en comento y, como es de conocimiento, los trabajos legislativos de la honorable 16ª legislatura iniciaron desde el 3 de septiembre del presente año. Se promueve la presente reforma con la única finalidad de fortalecer los trabajos legislativos y que los métodos internos se ejecuten siempre en un marco de seguridad, legalidad y certeza jurídica. Por lo anteriormente manifestado, tenemos a bien someter a la consideración y trámite legislativo de esa respetable soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el mediante el cual se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El respeto al Estado de Derecho y la rendición de cuentas son dos imperativos indispensables para alcanzar la democracia. Ningún sistema democrático puede consolidarse sin que prevalezca un sistema judicial independiente, acceso a la información pública e instituciones comprometidas en sus tareas diarias para generar confianza entre la ciudadanía. Si conjugamos lo hasta aquí expuesto con el desarrollo vislumbrado en los últimos años en el Estado de Quintana Roo, podemos decir que el camino se ha emprendido hacia la democratización del gobierno, toda vez que se cumplen a cabalidad con las dimensiones mínimas para la existencia de una democracia formal, pudiendo entonces fijar la mira en la evolución y modernización del sector público, llevando con ello la entrega de un poder mayor al ciudadano que fortalezca los resultados, promueva la rendición de cuentas y pueda consolidar la confianza ciudadana en los gobiernos. Por lo anteriormente expuesto, sabida de la importancia de evitar la discriminación en nuestro Estado y con la plena convicción de contribuir a la mejora de la legislación quintanarroense en materia de protección de los derechos humanos, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de Ley de Protección y Fomento Apícola al Estado de Quintana Roo. Dentro de ese grupo de polinizadores, las abejas han resultado ser indispensables para la polinización, un fenómeno que resulta crucial para la supervivencia de plantas esenciales desde el punto de vista económico y medioambiental. Asimismo, el aprovechamiento de sus productos como la miel, polen, cera, veneno, jalea real y propóleo son ingredientes importantes para la alimentación humana y una materia prima industrial versátil, permitiendo el surgimiento de una actividad económica. Las naciones deben salvaguardar la supervivencia de las abejas y regular las acciones de la actividad apícola de acuerdo con las condiciones ambientales que las caractericen por su ubicación. Ante la inminente crisis de polinización, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica estableció en 2002 una iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de polinizadores en el ámbito de su programa de trabajo sobre la agrobiodiversidad. Esta iniciativa pretende derogar la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo, promulgada el 6 de septiembre del año 2013, y expedir la presente con la finalidad de proporcionar herramientas jurídicas que pongan en orden las acciones que comprenden la actividad apícola de acuerdo a las exigencias actuales del mercado nacional e internacional y que permitan mejorar la calidad y cantidad de producción en relación a la comercialización y aprovechamiento sustentable. En tal virtud, someto a consideración del Pleno de esta 16ª Legislatura Soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, presidente. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona la fracción 19ª del artículo 2, artículo 2 bis, fracción 7ª bis, el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Quintana Roo, adición de la fracción 25ª bis al artículo 18 nonis, modificación del texto del capítulo 3, adición del artículo 172 ter, 172 cuater y título 10º del 2º del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y modificaciones a la fracción 7ª y al párrafo de referencia a la Fiscalía Especializada en materia del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. ¿Algún título más corto?
Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable en la ley y en la sociedad. Ven afectados sus derechos constantemente. Son víctimas de discriminación, violencia, abandono, exclusión y estigmatización, soledad, situaciones que tienen por consecuencia un evidente deterioro en la calidad de vida. El respeto a los ancianos es una cuestión moral, el cual es necesario promover en todos los sectores educacionales en el país para así lograr una cultura integral sobre el fenómeno de envejecimiento. Un adulto mayor que es abandonado en la calle, en alguna institución o espacio público, hace frente a un futuro incierto. Si el adulto mayor posee capacidad plena, no suele recurrir a la denuncia, sino a la asistencia. Si el adulto mayor presenta algún tipo de discapacidad física o mental, se ve impedido por obviedad a denunciar y su única alternativa es la asistencia social pública o privada. Cada anciano que termina por vivir en las calles representa la violación acumulada de varios de sus derechos fundamentales que no han sido garantizados por el Estado, como se establece constitucionalmente, cuya falta de aplicación provocó su vida en las calles, y se debe lograr un objetivo en el que respeten, protejan, promuevan y garanticen bajo el principio de igualdad y no discriminación todos los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales de los adultos mayores. Estas reformas son necesarias para reafirmar el compromiso de nuestro Estado en evitar y eliminar el maltrato, abandono, discriminación y cualquier tipo de abuso de los adultos mayores, haciendo énfasis en la discriminación social y las conductas delictivas que de esta emanan. Por lo anteriormente expuesto, sabido de la importancia de eliminar cualquier forma de maltrato, abandono y discriminación hacia nuestros adultos mayores en el Estado y con la plena convicción de contribuir a mejorar la legislación quintanarroense en materia de protección, de estos someto a consideración de esta honorable soberanía deliberadamente la presente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia y de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la honorable 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum, todos del Estado de Quintana Roo, para que en ejercicio de sus facultades den cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3º transitorio del decreto 160, por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo emitidos por la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo en materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, audiencias vecinales, consejo consultivo ciudadano, comités ciudadanos y comités de vecinos, en los términos que establezca la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como para instalar los consejos consultivos ciudadanos y los comités de vecinos. Es cuanto, diputado presidente. Ah, no, perdón. Déjeme dar la lectura aquí. Los 11 municipios que conforman el Estado de Quintana Roo tienen la obligación de expedir sus reglamentos adecuados en materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, audiencias vecinales, consejos consultivos ciudadanos, comités ciudadanos y comités de vecinos en los términos que establezca la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como instalar los consejos consultivos ciudadanos y los comités de vecinos dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del citado decreto 160. Derivado de lo anterior, se realizó una minuciosa búsqueda en las páginas oficiales de cada uno de los 11 municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, verificando el cumplimiento al ordenado mediante transitorio tercero del decreto 160, advirtiéndose que 7 municipios a la presente fecha incumplen su obligación, ya que en incumplimiento de lo señalado, los referidos 7 municipios dejan en estado de indefensión a los ciudadanos que residen en estos, pues deberían tener acceso a los mecanismos de participación ya contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que garanticen el ejercicio de sus derechos a participar en las decisiones públicas que les afecten directamente. Por todo lo expuesto y fundado en el presente documento legislativo que se somete a consideración de este alto pleno legislativo, tengo a bien someter los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo,
con fundamento en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum, todos del estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus facultades den cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3º transitorio del decreto 160 emitido por la 15ª legislatura del estado de Quintana Roo, por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, audiencias vecinales, consejos consultivos ciudadanos, comités ciudadanos y comités de vecinos, en los términos que establezca la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Segundo, la honorable 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe, Carrillo, Puerto, Lázaro, Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum, todo el Estado de Quintana Roo, para que en ejercicio de sus facultades den cumplimiento al ordenado en el artículo 3º transitorio del decreto 160, por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y porque se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, emitido por la 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo, para instalar los consejos consultivos ciudadanos y los comités de vecinos. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, con fundamento en el artículo 76, párrafo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los numerales 88, fracción 3 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sírvase turnar la proposición presentada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos para su estudio y análisis correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la Comisión Permanente han sido agotados. Compañeros diputados, en virtud de que el personal de este honorable Congreso del Estado tendrá... Ya se usa la palabra. Ahorita se la das. Termina. Sí. Aquí no me aparece la opción de... Se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de esta comisión permanente y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es 21 de diciembre y se conmemora el Día Nacional y Estatal de la Cultura Maya, fecha que fue instituida desde el año 2014 para reconocer los aportes y el legado de la civilización maya en nuestro país. Varios estados de la República, como son Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, albergan una gran cantidad de vestigios arquitectónicos y del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, de la cultura maya. A nivel internacional, la cultura maya es admirada por el nivel de desarrollo en su lenguaje escrito, su arquitectura, el uso del cero y su sistema matemático, los aportes y avances de la astronomía, la medición del tiempo y la formulación del calendario. Un aspecto de mucha relevancia lo ha sido cosmogonía y su entorno. Las plantas como el maíz y animales como el jaguar y la serpiente fueron considerados como portadores de energías sagradas. En Quintana Roo existen importantes zonas que albergan vestigios arqueológicos de los antiguos mayas que han hecho de nuestro estado un lugar atractivo para conocer sobre la cultura maya. Pero además, estos importantes vestigios también deben reconocer y enaltecer que contamos con un legado cultural intangible reflejado en la lengua, las tradiciones y la cosmovisión heredada a nuestras hermanas y nuestros hermanos que aún habitan en las zonas maya de nuestra entidad. Quintana Roo cuenta con una población de más de 400.000 personas que se autoescriben como indígenas y que se encuentran establecidos principalmente en 5 municipios de la entidad. En su mayoría, son personas que aún conservan la cosmovisión maya a través de sus tradiciones, sus artes y su lengua, que son cultura maya viva. Por ello, en este día quiero hacer un momento de reflexión para que como legisladores sigamos impulsando acciones que enaltezcan nuestra cultura maya, que representa la identidad de Quintana Roo, con su conjunto de tradiciones, su arquitectura, su arte, su lengua, pero sobre todo que podamos llevar a cabo acciones de reconocimiento, respeto y garantía de todos los derechos del pueblo maya de nuestra entidad. Es cuanto, muchas gracias. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz al diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Muchas gracias, presidente, compañeros integrantes de esta comisión permanente, a todo el público que nos escucha. Gracias. El trabajo arduo siempre da buenos resultados. A lo largo del tiempo que ha durado esta decimosexta legislatura, me he mantenido al tanto de la difícil situación en la que los habitantes de Cozumel nos hemos visto envueltos al ser víctimas de un trato abusivo por parte de las navieras. Estas nos tienen como clientes cautivos de sus servicios al ser la única manera que tenemos para la transportación de pasajeros vía marítima entre Cozumel y Tierra Firme. Como he señalado en diferentes momentos ante el pleno de este Poder Legislativo, Naviera Magna S.A. de C.V., Ultramar y Golfo Transportación S.A. de C.V. Winjet han elevado sus tarifas en diversas ocasiones, tomando esa decisión de manera unilateral e insensible, lo que obviamente va en detrimento de la economía de quienes habitamos en las islas de Quintana Roo. Lo anterior es grave, pero la problemática se convierte en una complicación mayúscula cuando las mismas se ve empeorada por la tendencia de las navieras a manipular el mercado de transporte marítimo y ejercer prácticas monopólicas, alterando días y horarios para evitar la competencia comercial entre ellas. Así, causan lo que hemos visto los cozumeleños, abusos traducidos en largas filas y grandes esperas para poder abordar un barco para salir o entrar a nuestro Cozumel, además del daño económico a nuestros bolsillos. Ante esta problemática que también complica el arribo de turistas que desde tierra cruzan para visitar a Cozumel y que generan una mala imagen por lo deficiente del servicio, en cuanto a la larga espera que para poder abordar un ferry, promoví ante esta legislatura un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica a fin de que realice un estudio y evaluación del desempeño de la política de competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo del Estado, ya que la COFESE tiene las atribuciones para realizar dichos estudios. Dicho acuerdo, el primero de varios, fue aprobado por el Congreso del Estado el 27 de noviembre del año 2019, pero no fue el único acuerdo promovido, ya que al no recibir respuesta satisfactoria por parte de la COFESE, insistí en el tema de este Poder Legislativo y el 6 de julio del año 2020 presenté un nuevo exhorto, esta vez dirigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Dirección General de Marítima Mercante. En esta oportunidad, pedimos que establezcan las bases de regulación de tarifa a la prestación de los servicios marítimos de Cozumel, para lo cual le pedimos a esas autoridades que ellas mismas solicitaran la intervención a la COFESE. Con estas gestiones y con el apoyo de los demás integrantes de la 16ª legislatura, logramos que el 21 de julio del año 2020, la COFESE iniciara una investigación identificada con el número de expediente DC-001-2020 en los servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios relacionados a fin de determinar las condiciones de competencia efectiva. Y el día 11 de febrero del año 2021, por fin se emitió la resolución preliminar de la autoridad investigadora de la COFESE, que en síntesis determinó que es necesaria la regulación de las tarifas en la isla de Cozumel y las mujeres y que existen elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en dicho mercado. Es decir, existen prácticas monopólicas por parte de las navieras. No obstante, el pleno de la COFESE continuó sin ratificar dicha resolución preliminar y por ello, el 15 de febrero del 2021, nuevamente insistí a efecto de que esta 16ª legislatura aprobara un exhorto dirigido al pleno de la COFESE a fin de que, tomando en consideración la investigación realizada en el expediente antes mencionado, esta comisión en pleno resolviera definitivamente y por fin se le indicara a la autoridad coordinada del sector que puede proceder a establecer definitivamente la regulación de las tarifas y con ello detener el abuso de las navieras que operan el transporte marítimo de pasajeros en Quintana Roo. En resumen, he promovido un total de 4 exhortos, más diversas gestiones y oficios ante diversas autoridades que tienen que ver con el tema de las navieras. He contado con el apoyo de mis compañeros legisladores y legisladoras en este andar y estoy convencido de que parte de nuestro trabajo como representantes sociales es el de frenar a quienes, pensando en su beneficio económico,
sin escrúpulos abusan de los quintanarroenses. Hoy quiero anunciar que todo el trabajo realizado va por excelente camino. Amigas y amigos cozumeleños, amigos que habitan Cozumel e Isla Mujeres, el pasado 17 de diciembre, por fin, el Pleno de la COFESE determinó la ausencia de condiciones de competencia efectiva en el servicio de transporte marítimo de pasajeros. Se ha resuelto que en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Naviera Magna Ultramar y Golfo Transportación Winjet tienen alta participación de mercado y un comportamiento similar en materia tarifaria y de horarios, en una estructura de mercado que no favorece la competencia. Además, se encontró que estos agentes económicos pueden fijar libre y unilateralmente sus tarifas, así como restringir el abasto, ya que eligen libremente los horarios e itinerarios que desean prestar e incluso podrían dejar de hacerlo durante 6 meses sin que les sea revocado el permiso. Tras esta declaratoria de falta de condiciones de competencia efectiva en los citados mercados del servicio de transporte marítimo de pasajeros, en la modalidad de ferries en Quintana Roo, la COFESE, ahora sí, se ha establecido las bases para que la autoridad reguladora de este sector, la Secretaría de Marina, pueda proceder a la regulación tarifaria para estos servicios. Seguiremos en este camino y les aseguro que continuaré con las gestiones pertinentes para que la Secretaría de Marina proceda de una vez por todas a regular las tarifas en beneficio de los cozumeleños y todos los habitantes de las islas de Quintana Roo. Como lo he dicho, el camino ha sido largo, pero estamos cerca de poner un fin definitivo a los abusos de las navieras. Es cuanto, presidente. Compañeros diputados, en virtud de que el personal de este honorable Congreso del Estado tendrá su segundo periodo vacacional a partir del día 22 de diciembre del año en curso, reintegrándose el 5 de enero del 2022, se cita para la próxima sesión número 3 el día 5 de enero del 2022 a las 12 horas. En consecuencia, se clausura la sesión número 2 de la Comisión Permanente, siendo las 13 horas con 32 minutos del día 21 de diciembre del 2021. Muchas gracias por su amable asistencia.